se asoman a un destino fuera de casa. Precisamente lo que me gustaría que realizaran hoy, a partir de la conmemoración de la guerra, es pensar este acontecimiento y sus consecuencias desde una perspectiva de género. Lo que ofrece este enfoque es permitirnos plantear ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo fue la experiencia de la guerra para las mujeres? ¿Qué sentido adquirió este acontecimiento para ellas? Quizá uno distinto al sentido que adquirió para los hombres. ¿Cambió en algo la representación o el pensamiento que definía lo femenino y lo masculino después del conflicto? Particularmente me interesa plantear esta aproximación a un fenómeno específico, el comportamiento demográfico de las sociedades europeas en general, pero principalmente me voy a referir a Europa Occidental, y el posible rol del Estado para configurar o reforzar un sistema sexogénero. En este sentido, el objetivo de esta presentación es plantear un problema histórico o algún problema histórico y conducir la reflexión en los términos que he señalado. En primer lugar, voy a referirme sobre un poco a la demografía. Desde la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el crecimiento demográfico fue más rápido que en cualquier otro periodo de la historia de Europa, pasando, por ejemplo, de 314 millones en 1870 a 471 millones en 1913. Sin embargo, como parte de una transición demográfica inminente, también se comienza a establecer un declive en la tasa de fertilidad, deteniendo este crecimiento de la población. En 1870, en la mayoría de los países europeos, la tasa de fertilidad aún era alrededor de 5 hijos por mujer. En 1910, este número había caído entre 4 y 3, y a un poco menos de 3 en Inglaterra. Por otro lado, la migración tuvo su nivel más alto de la historia, con un promedio de más de 1 millón de europeos que dejaron el continente entre 1900 y 1914. Bueno, ahí ustedes pueden ver en ese gráfico que está marcado cerca de finales del siglo XIX, en el primer circuito rojo, cómo sube exponencialmente la migración hasta alcanzar su pico un poco antes de 1910. Y ese gráfico resume esta cifra de 1 millón promedio al año de europeos que salen del continente. Ahora bien, estos dos fenómenos demográficos que apuntan hacia una disminución de la población se ven fuertemente agravados por las consecuencias demográficas de la guerra, en un doble sentido. Por un lado, el gran número de muertes, principalmente de hombres producto de la guerra. Bueno, ahí hay una tabla con las pérdidas de la Primera Guerra Mundial, las pérdidas humanas, y me interesa que se fijen en las últimas dos columnas, que son los soldados muertos de la guerra, y la última muestra el número de soldados muertos entre, de acuerdo, el número de soldados muertos en proporción a 1000 hombres entre 15 y 49 años de su respectiva sociedad. Entonces, bueno, el número más alto es el de Montenegro, pero destaca Francia, que significa que más de cada, entre 1 y 10 hombres, uno moría, un poco más. Lo mismo con Grecia, etc. Bueno, ve la cifra. Esta tabla en el fondo refleja poco la magnitud de la violencia y los niveles de mortalidad que se alcanzaron, principalmente masculinos, que eran las pérdidas en batalla. Bueno, por otro lado, eso tiene que ver con las muertes en combate propiamente tal, pero por otro lado, las tasas de la natalidad decayeron durante la guerra en casi un 50%. Países como Francia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica e Italia. Por ejemplo, en Francia se estima que no nacieron, en relación a la estadística, alrededor de 1.400.000 niños, que en ese momento hubiesen representado el 3,4% total de la población, que en 1914 era de 40 millones. Otro ejemplo es el caso de Alemania, que tuvo un déficit de 3,2 millones de nacimientos. Esta combinación de un descenso natural de las tasas de fertilidad asociado a una transición de una fase demográfica a otra
con las muertes militares y las migraciones, conduce a que en muchos países el crecimiento demográfico en la entreguerra, supere poco más que el nivel de reemplazo. En este marco, la pregunta que nos interesa plantear se refiere al rol que se fue asignado a las mujeres desde el Estado en relación al problema de la población. Esto considerando que en aquel momento los contemporáneos relacionaban la población con el poder y temían que una baja de la fertilidad disminuyera la fuerza nacional desde un punto de vista tanto económico como militar. En este sentido, el Estado, basado en su preocupación demográfica, desplegó un fuerte discurso social que situaba la maternidad como un deber natural o supremo en el desarrollo de la mujer e incluso como el servicio que las mujeres brindan a la patria. La muerte de los hombres y la caída de la natalidad impulsaron movimientos natalistas, familiaristas o higienistas que favorecen la implementación de una política médico-social dirigida a las mujeres y a los niños, y que muchas veces culpabilizaba a las madres para luego educarlas y transformarlas en auxiliares de los médicos. Este discurso y prácticas refuerzan la presión de las mujeres del hogar y acrecienta el control sobre la vida de ellas en relación a las nuevas responsabilidades que se les otorgaba en la crianza de los hijos, que suponía una disponibilidad permanente en el hogar y volvía muy difícil el trabajo fuera de casa. Así, el desarrollo de esta visión natalista y su impacto en la política pública. Y otras organizaciones modelaban un rol de género que las mujeres debían poner en práctica por el bien de la raza y la nación. Desde mi perspectiva, este discurso genera una tensión respecto a la experiencia de libertad que las mujeres vivieron en la guerra, sin olvidar el significado de otras experiencias asociadas también al sufrimiento y al agotamiento, y también reconociendo que las mujeres vivieron la guerra de manera diferente según su nacionalidad, edad y clase social. No obstante aquello, la guerra sí tuvo un significado diferente para hombres y mujeres en relación a sus experiencias y su situación en la sociedad. Para muchas mujeres, la guerra constituye una experiencia de libertad y de responsabilidad sin precedentes. En la medida que la duración de la guerra y las necesidades materiales que esta ocasionó requirió del apoyo femenino en la retaguardia. Esta situación produce una valorización del trabajo femenino y, por la fuerza de la necesidad, la guerra elimina las barreras que separaban trabajos masculinos y trabajos femeninos y que cerraban a las mujeres muchas oportunidades laborales. Sin embargo, la historiografía también ha cuestionado la trascendencia o la radicalidad de estos cambios. La misma François Thébaud, analizando las percepciones sociales respecto al género, ha señalado que la guerra fue profundamente conservadora en el largo plazo. A pesar de que los desafíos iniciales o momentáneos a las identidades, ya que al fin de la guerra había consolidado un pensamiento dicotómico en materia sexual. Conforme a ello, la historiadora señala que la guerra había restablecido una línea divisoria entre lo masculino y lo femenino, volviendo a dar vida a los antiguos mitos que señalaban que los hombres estaban hechos para combatir, proteger y conquistar a las mujeres y estas para procrear, criar y cuidar a los hijos. Además, esta complementariedad de los sexos sería imprescindible para reencontrarse con la paz y la felicidad en un mundo que se percibe como desorganizado. Así, la guerra, al invertir los roles, habría acentuado un temor a la emancipación de las mujeres y habría desatado un impulso de reafirmar una identidad masculina que se había visto mermada por el trauma y la matanza de la guerra. Aquí les quiero mostrar una imagen que a mí me parece como que refleja un poco las tensiones del periodo. Este es un afiche de la Cruz Roja que tenía por objetivo reclutar enfermeras hacia el final de la guerra. Y creo que refleja bien un poco la posición o el cuestionamiento que se hace en la identidad masculina. Ahí lo vemos como el brazo de la mujer, pero disminuido en su rol protector y bastante vulnerable propio de la situación de un hombre que ha ido a la guerra. Y atrás está la mujer como un poco un símil de la piedad,
cuidándolo, pero y teniendo un rol mayor incluso en términos gráficos del tamaño de ella, pero aún encasillada en este rol tradicional de la madre. Entonces, la mayor madre en el mundo, lo que dicen. Entonces creo que es un poco retrata las tensiones de lo que se vive en ese momento respecto a las identidades. De esta manera, resulta pertinente... De esta manera resulta pertinente analizar los desarrollos demográficos de comienzos de siglo y la experiencia de la guerra con la generación de un discurso que apela y promueve la diferencia, que propone para la mujer, apelando a su naturaleza femenina, un repliegue de ella al mundo privado, para centrarse en la experiencia de la maternidad en pos de la nación o la raza. Asimismo, este fenómeno confluye con otros problemas, como la reinserción de los hombres movilizados a sus familias, cumpliendo su rol tradicional, y al trabajo, que también promueve la exclusión de las mujeres de los espacios que habían ocupado durante la guerra, en el intento de restaurar el antiguo orden. En este marco, y a propósito de comprender la Gran Guerra desde una perspectiva de género, podría plantearse algunos problemas históricos generales. En primer lugar, resalta la pregunta respecto al rol que adquiere el Estado en la construcción de los modelos sexuados, considerando de este modo la posibilidad de analizar la política pública y la legislación desde la perspectiva de los roles de género. En segundo lugar, se puede indagar en la aprobación que tuvieron las mujeres respecto a los propios roles que se les asignaron. Para el periodo de entreguerra, la respuesta es compleja, considerando que las tasas de natalidad no fueron revertidas, a pesar de toda esta política de incentivo. Pero que sí existió una gran permeabilidad del discurso médico respecto al rol de la madre y la crianza del niño. Por otro lado, a pesar de que el fin de la guerra implicó una ralentización del movimiento emancipatorio que había comenzado antes del conflicto, tampoco se pueden descartar las experiencias de las mujeres que siguieron ocupando esos espacios que se habían abierto a través de la reafirmación de su independencia. Así queda preguntarse, ¿de qué forma las diferentes experiencias de las mujeres marcaron la aceptación del rol que se les otorgaba?